Gracias, Raquel. Muchísimas gracias, Raquel. Muchas gracias, Francis. Hoy voy a tocar dos temas que quiero compartir con ustedes. El primero es sobre las alzas de los productos de primera necesidad que se dan especialmente en este mes de diciembre, pero que no se quitan en enero. Continúan entonces ya puesto en la canasta familiar que usamos todos los dominicanos. Y ahí se dan un entramado de circunstancias que voy a compartir con ustedes. El segundo tema voy a tratar sobre lo que era ayer. Ayer, 9 de diciembre, es el Día Internacional contra la Corrupción, 9 de diciembre. Como pasa desapercibido, como la prensa no le interesa, mucha prensa no le interesa ni siquiera mencionarlo, lo vamos a mencionar aquí un poquito, porque vale la pena mencionar el Día Internacional contra la Corrupción. ¿Y qué está pasando en nuestro país? Pues bien, con relación al alza de los productos de primera necesidad, que generalmente en diciembre tienden a incrementarse de precios, pasan algunas cosas. Y yo envié a producción una declaración que diera Taveras, el representante de los empresarios de Herrera, Antonio Taveras, que yo quiero compartir con ustedes. Por favor, producción, si ya tiene listo la declaración, me la puede enviar, por favor. 6.000 empleos por una práctica anticonstitucional, por una práctica monopólica y oligopólica que se tiene en el mercado del azúcar. Las amas de casa, el pueblo dominicano también está sufriendo la situación porque está pagando 2 o 3 veces más cara la libra de azúcar que está comprando. Nuestros asociados, algunos empresarios, no están aquí hoy porque tienen miedo. Miedo de que si denuncian esta situación, le quitan la cuota de azúcar y tendrían que cerrar sus empresas. Nosotros, como presidente de esta asociación, responsablemente llamamos al gobierno a que evite que se pierdan 6.000 empleos en este país, a que se cumpla la Constitución, a que fomentemos la libre empresa y el libre mercado. Señoras y señores, la gente tiene miedo, nuestros empresarios tienen miedo a la represalia. Ese miedo hay que vencerlo, porque vivimos en democracia. Nosotros queremos producir en este país, queremos dar empleo en este país, pero queremos que las reglas sean claras y que sean iguales para todos. Muchísimas gracias, producción. Pero unas declaraciones muy contundentes. Irresponsable, muy responsable. Irresponsable, que debe ser vista y analizada en su amplitud, porque aquí se está dando eso. Mucha de la tranquilidad que tú sientes que el pueblo no reacciona está sometida a ese terror, porque se pierden los empleos. Sí, se pierden. El Vicini, ¿cuánto posee como empresario o cuántos empleos da? Más de 12.000. Sí. Corripio, más de 12.000. Todos están bajo el esquema de reparto y de oportunidades que el propio Estado le está permitiendo en desmedro del consumidor y del pueblo. Ahí quería ir. Garantizándose así el Estado una serie de posiciones de esos sectores poderosos que no lo tocan. Antonio Taveras, que se ha caracterizado muy buena por ser uno de los presidentes de los industriales de Herrera, que ha sido más claro
en la defensa de toda la, su asociación, de todos los comerciantes, de todos los empresarios de Herrera. Y en este caso del azúcar, que sirva de ejemplo, que sirva de ejemplo el caso del azúcar. Eso es uno. Eso es uno. Nosotros, otrora, éramos un país exportador de azúcar. Con la política neoliberal de los años 90, iniciándose con el presidente Leonel Fernández y continuando con Hipólito Mejía, se vendieron y se arrendaron y se robaron y se repartieron los ingenios que nosotros teníamos. Y ahora hay muy pocos ingenios produciendo azúcar del Estado. Creo que queda uno. Los otros están dos arrendados, las otras tierras se las cogieron entre todos. Y ustedes conocen la historia del CEA, que eso es otro tema, otra historia. Pero el azúcar está confinada al Central Romana y al Ovillín. Hay una cuota azucarera que hay que responderle como nación a los acuerdos comerciales con Estados Unidos. Y aunque nos quedemos sin azúcar, tenemos que nosotros cumplir con esa cuota azucarera en el mercado internacional. Entonces, esos dos empolios son los encargados de comprar el azúcar y distribuirla aquí en República Dominicana. Los empresarios que usan mucha azúcar, muchas empresas de eso, se encargan de asuntos de dulces y confites y chucherías y surtidoras, deben de comprar ese azúcar, al mercado local. Y son esos empolios que la suplen. Ellos como empresarios no pueden comprar el azúcar en el mercado internacional. Pero otros empresarios que quieran negociar azúcar y traerla aquí al país tampoco pueden. Ahí está entonces, ¿por qué? ¿Por qué llega el azúcar a los precios que llega al consumidor final? Entonces nosotros como pueblo somos los que estamos pagando el empolio que desde el gobierno se le dan esas facilidades, desde el Estado se le dan esas facilidades a esas empresas que son oligopolio o empolio, son monopolios, solamente ellos. Entonces nosotros como pueblo estamos pagando eso. Si somos 10 millones de habitantes que hay aquí en República Dominicana, semanalmente aquí de a libra, son 10 millones de libras de azúcar. Y el pueblo pagándola al doble o al triple, como lo dice Antonio Taveras. Porque en el mercado internacional usted va y compra azúcar y está tres veces más barata que lo que aquí está. Al doble que usted la esté pagando. Semanalmente eso significa para el pueblo 20 millones de pesos, 200 millones de pesos semanalmente, en una sola libra. 10 millones traducido en 10 pesos son 100 pesos. Son 100 millones en una semana, 200 millones si es el doble. Esa es la realidad que se está cargando al pueblo dominicano por mantener estos empolios. Pero hay algo que él toca y es la Constitución, porque la Constitución dice que vivimos en un Estado libre, en un Estado democrático, en un Estado de mercado que no se permite estos oligopolios. Sin embargo, desde el Estado se patrocina y se cuidan esos oligopolios. También él dice algo muy importante, que los empresarios tienen miedo a protestar, pero no solamente son los empresarios, los contratistas, los suplidores, los ingenieros constructores, tienen miedo porque viven bajo un sistema de terror que si salen a la luz pública a reclamar lo que normalmente se tiene que reclamar en un Estado democrático y libre, entonces todo el peso del Estado le cae a ellos. Y ahí tenemos los empresarios en silencio, que no pueden decir nada. Tenemos los ingenieros civiles constructores que no pueden decir nada. Tenemos los suplidores que no pueden decir nada. Ejemplo, los suplidores de los desayunos escolares. Y
Eso trae como consecuencia que este Estado se esté manejando como si fuera una mafia en perjuicio del pueblo dominicano. Julio, vamos a escuchar este contacto. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Raquel, Fulvio. Hola, buenos días. No sé, yo lo vi a ustedes tres en la conferencia del señor Antonio Tavera, o algo más, yo estuve presente ahí. Y yo no había querido opinar, inclusive en el espacio que tenemos, porque no quiero tener contradicción con algunos sectores. Pero en primer lugar, yo pude ver allí la falta de liderazgo que aparentemente existe en el comercio de San Francisco de Macorís. Había un poca gente, inclusive yo que no tenía nada que ver, yo invité a 7 personas y los 7 fueron para que escucháramos, porque a mí me interesaba la exponencia, porque yo sabía por dónde iba. Es por temor que no fueron. Pero temor a qué, Julio, pero temor a qué. Pascual, ¿y por qué no? ¿Cómo es posible que una, yo vi que había muy poca asistencia? Sí, sí. Y eso me preocupó, digo, pero ¿qué pasa en el comercio que debió de estar abarrotado? Un líder empresarial como este. Claro. Recibirlo en San Francisco de Macorís. Yo te pongo este otro ejemplo, ¿por qué los ganaderos de aquí? Pero de todas maneras, el contenido y el llamado ahí es lo más importante. Pero déjame terminar la idea. Mira, yo vi que él planteaba un panorama tétrico al extremo de hablar de las restricciones bancarias en relación a los préstamos y esa cosa. Hay cosas que fueron reales, pero yo le decía a él, en una pregunta que le hice, aquí hay representación ejecutiva de los bancos comerciales, Popular, Reservas, y no sé si habían otros, yo lo conozco. Yo decía, hace 2 días el Banco Popular financió 5.000 millones de pesos en 2 días, sábado y domingo. En vehículo. El Banco de Reservas, la semana anterior había dispuesto de 7.000 millones de pesos en vehículos en el mismo periodo. Los vehículos son una necesidad como los celulares, como la comida en este país, lamentablemente. Pero hay una serie de cosas. Y yo le preguntaba a él, que tenía un discurso más político que comercial, y llamaba al comercio a que se unieran a ellos para enfrentar esta situación en el marco de la Constitución y de lo legal. Entonces, había una serie de cosas que en principio parecían y después chocaban con la realidad. Y yo le hice la pregunta a él, ¿cuál es el modelo que ustedes presentan para enfrentar los retos del futuro? ¿Me entiendes? ¿Y qué dice? Yo creo que no dijo nada. Yo creo que deben de separar entre lo meramente político y lo meramente comercial. Y no hacer una aleación que al fin y al cabo usted no entiende a ninguno de los, como yo que estuve ahí, que estuve presente y después yo lo abordé fuera de la actividad. Pero, doctor, usted está más en política que en comercio. Ya. ¿Cómo así? Dice, bueno, se lo dije, usted está más en política que en comercio, doctor. O sea, bueno, panorama que él presentó. Muchísimas gracias. Que vive República Dominicana. Muchísimas gracias. Gracias por tu, por tu orientación. ¿A qué le tienen temor? Precisamente a la represalia. ¿Por qué? ¿Quién es el que paga? ¿Es el gobierno que paga? ¿Quién es el que dice que le va a hacer una planta de lácteo a los ganaderos de Nordeste, de San Francisco, el gobierno? ¿Por qué ellos no protestan? Porque después no se la hacen. ¿Quién es que dice que le va a permitir las exportaciones a fulano de tal y a precio de tales importaciones? ¿Por qué no se critica el alza de los combustibles? Porque le quitan los subsidios. Claro, entonces el Estado tiene 200 mil millones de pesos de exenciones fiscales a estos grandes empresarios, pero a los grandes, a la Barrigol, a Vicini, al Central Romana. Entonces, mientras tanto, el pueblo tiene que pagar eso. Y tenemos silencio de los ingenieros constructores que se le deben más de 2 mil millones de pesos. Tenemos silencio de los suplidores del Estado que se le deben más de 6 mil millones de pesos. ¿Por qué? Porque después hay represalias, porque vivimos en un Estado que no es un Estado de derecho, es un Estado mafioso. Eso es lo que se está administrando aquí, como si fuera mafia.
porque no hay libertades reales para invertir con leyes claras donde se puedan garantizar las inversiones y se pueda garantizar la comercialización de una manera libre y democrática. Mientras tanto, nosotros como pueblo pagando los precios más caros y ellos ganándose gran parte de los recursos que le pertenecen al pueblo. Bueno, gracias. Gracias, Fulvio. Gracias. Bueno, gracias por tu tema. La Plaza de la Cultura, el Comité por la Construcción de la Plaza de la Cultura, nos está invitando a la tercera versión de Artes Navideña 2018. Es una actividad en familia, dicen ellos, la tercera versión para mañana, martes 11 a las 10 de la mañana en el Parque Duarte. Invita el Comité Gestor para la Construcción de la Plaza de la Cultura. 10 de la mañana, reitero, mañana martes 11, Parque Duarte. Tercera versión, Artes Navideñas. Gracias por la invitación. Nos vamos a la pausa. Retornamos con más aquí en De Mañana.